pasado. El contratista, para que no hagamos adivinanzas, es el señor Andrés Pérez, que figura como contratista de este contrato, y el año pasado no se realizó absolutamente nada para prever el escenario que hoy se está observando. Y esto es más palpable en la parte baja de Arauquita. Hablo de la vereda de Carretero, la vereda Santa Cristina al centro poblado del Troncal, que en repetidas ocasiones hicieron días de hechos, incluso aparecieron en algunos medios radiales dando a conocer su situación y exigiendo pues la eficiencia en la ejecución de este contrato, que tengo que también agradecer a esta administración departamental, porque fue la que de algún otro modo se puso al tanto, le salió al toro, como dicen, para que empezaran estas obras, que tuvieron muchas dificultades, hasta incluso en temas documentales, permisos ambientales para la tala de algunos árboles con corporinoca, que aquí también expuse en otras intervenciones, y que, repito, aunque no podemos controlar las dinámicas del poderoso, majestuoso río Arauca, pues se habían dispuesto de recursos para de alguna u otra manera reducir el riesgo de estas comunidades. Y hoy esa obra, puntualmente, el dique en la vereda Carretero, que dice en el Troncal, esa obra no se culminó, y ya hoy el mejor cacao del mundo está bajo el agua en este sector. De manera que de algo debe servir este micrófono para dar a conocer estas situaciones, donde el problema no fue que no se asignaron recursos, no, el problema aquí fue que no se ejecutaron en los tiempos donde estas obras deben tener su finalización. Hoy lo que vemos ahí es una obra que no se ha finalizado a pesar del esfuerzo de la administración departamental, y que por no haberse finalizado, posiblemente hoy las comunidades empiecen a ver afectados sus proyectos de vida, sus cultivos, su medio de vida, su sustento, su patrimonio, por una obra que se asignó recursos en tiempo exprés, porque eso es lo que permite las emergencias manifiestas. ¿Por qué? Por la premura de atender una emergencia. Pero que una vez se asignan los recursos, se va esa premura, se va ese afán, se va esa diligencia, y no entendemos por qué. Hoy esas comunidades no les vamos a poder alegar a decir que fue porque Corporinoquia se demoró, que era porque no se conseguían máquinas, que era porque la máquina tuvo un problema, un fallo. Hoy esas comunidades se les ha fallado en lo que respecta a su protección y a las garantías de derechos, se podría decir. Esto, sin lugar a dudas, que no puede terminar sin ningún tipo de consecuencia para el contratista que tiene esta obra, porque no la ha finalizado y ya le llegó la otra temporada de invernal, ya le llegó la otra temporada de lluvias. Es decir, ya se va a cumplir cerca de un año de haberse firmado este contrato y no se ha finalizado la obra, y no se preveyó, no se avanzó en reducir el riesgo de estas comunidades que hoy también amanecen bajo el agua. El celular está lleno de mensajes y videos de diferentes sitios donde los diques ya han fallado. Por supuesto que los diques no son una solución definitiva, pero muy seguramente, de haberse construido en los tiempos y las características mecánicas necesarias, en algo hubiese reducido mucho más el riesgo de estas comunidades. Asimismo está la Arenosa, diputado Pablo Rojas. En muchas veredas de la zona baja de Arauquita, el diputado Duval hizo una invitación a visitar algunos puntos del municipio de Arauca. Con mucho gusto
si es posible, acompañaré eso, pero me gustaría también que nos ampliáramos a la zona baja de Arauquita, donde está pasando esto. Muchos recursos se giraron de diferentes contratos destinados a eso. Acá se ha hablado de obras máquinas, en otros se ha hablado de contratos que han pasado por la unidad de gestión de riesgo. Han hablado de cerca de 3-4 proyectos que tienen que ver con la reducción del riesgo por inundaciones, pero que hoy han estado fallando y están fallando y continuarán fallando porque la temporada de lluvias hasta ahora arrancó.